participé en el taller de patrimonio natural. Y lo que más rescato de este taller es el desconocimiento que a veces tenemos los ciudadanos sobre estos avances que se están haciendo y estas experiencias que se están viviendo, y a veces estamos muy alejados de ellos. Me gustaría sí que esto se acercara más a las salas de clase, a los niños, que nos capacitaran más a los profesores para poder entregar diferentes herramientas a nuestros estudiantes sobre esto que es tan importante y que está en nuestra región y que es propio de nosotros, de nuestra cultura, que quizás incluso los estudiantes a veces saben muchas cosas y es importante rescatar eso en ellos. Bueno, la ceremonia de iniciación me pareció súper simbólica, súper linda. Tenemos que saber, tenemos que empoderarnos de nuestra región, de nuestra zona. Vivimos en un lugar que es de muy, muy, muy simbólico, de muchas tradiciones, y eso, rescatarlo y empoderarnos de eso es súper positivo y me pareció muy, muy linda, muy... como simbólica, como decía antes, y después al final, cuando todos celebramos esta iniciación, este de pertenecer a un equipo de trabajo, me pareció excelente, muy bien, la pasé muy bien. Yo el año pasado pasé por un año así muy de muchas cosas, muy recargado. Y justo terminaba ese año recargado y todo, y apareció esto. Y me gusta perfeccionarme, me gusta buscar nuevas estrategias. ¿Y para qué? Para mi labor docente y para mis estudiantes. Este año comienzo con un primero básico, empiezo a criar, por decirlo así. Y quiero implementar todo esto, todas estas estrategias que he aprendido, de la experiencia de mi familia también. Y eso es lo que me motivó, seguir creciendo como profesional, formar estas redes de apoyo que van a quedar, yo creo que, para siempre.